Hola a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro seminario de hoy. Espero que estén muy bien y tengan seguros en sus hogares. Mi nombre es Verónica Frisancho, soy economista en el Departamento de Investigación del BID. Para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, este seminario es, es parte de la serie de seminarios que organiza nuestro Departamento de Investigación bajo el nombre de EconNet. Dada la nueva realidad debido a la pandemia, hemos adoptado este formato virtual y la mayoría de nuestros próximos seminarios, incluido el de hoy, cubrirán temas relacionados con COVID que son relevantes para los países de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos a Esteban Ausejo, profesor asociado en Arizona State University, presentando su trabajo sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre las experiencias y expectativas de los estudiantes. Antes de pasarte el micrófono, Esteban, les comparto a todos rápidamente las reglas que hemos adoptado para el seminario. Esteban va a tener 40 minutos para presentar y luego tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas las pueden ir compartiendo a través de la ventana del chat y si tienen la opción de compartir con todos los participantes activa, por favor asegúrense que la marquen para que todo el resto vea sus preguntas. Durante la última parte del seminario, durante las preguntas, les voy a dar la palabra a aquellos participantes que tengan preguntas que no han sido respondidas. Y solamente les voy a activar la opción para que ustedes puedan encender su micrófono y le hagan la pregunta directamente al speaker. Ahora les paso el micrófono a Esteban. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. El trabajo que se ve en mi pantalla, ¿no? El trabajo que voy a presentar hoy es un trabajo conjunto con Jacob French, María Paola Ugalde Araya, que son estudiantes del doctorado aquí en la Universidad Estatal de Arizona, y el profesor Patrick Safar, de la Universidad de Michigan. Y como Verónica bien decía, el título de esta presentación es El impacto de la pandemia en las experiencias y expectativas de los estudiantes. Bueno, como todos sabemos, los efectos disruptivos de la pandemia han impactado a casi todos los sectores de la sociedad, y la educación universitaria no ha sido la excepción. Cuando vemos los datos, vemos que los estudiantes han tenido que enfrentar un contexto de gran incertidumbre, en el sentido que en un periodo muy breve de tiempo han tenido que enfrentar shocks financieros o laborales, shocks relacionados con problemas de salud, y han experimentado una transición muy repentina o abrupta desde una educación presencial hacia una educación remota o online. Como todos nos imaginamos, este tipo de shocks y cambios probablemente han afectado la performance de los estudiantes universitarios. Digamos, creemos que uno tiende a pensar que esto pudo haber afectado su desempeño académico, sus planes educativos, sus planes laborales, sus expectativas a futuro. Y si bien hay mucha evidencia anecdótica de que uno puede leer en los diarios sobre los efectos de la pandemia en, por ejemplo, los estudiantes universitarios, lo que un poquito tratamos de hacer en este trabajo es proveer un análisis un poquito más sistemático, pero este es un trabajo muy sencillo en el sentido de que básicamente tratamos de entender ciertos patrones de decisiones de los estudiantes, principalmente a través de una encuesta que realizamos. Entonces, lo que hacemos en este trabajo básicamente es tratar de entender cómo los estudiantes han reaccionado a la pandemia y en el cual fueron entrevistados en unos periodos más críticos de la misma. Y básicamente lo que vamos a tratar de entender son tenemos tres objetivos principales. El primer objetivo es tratar de describir y cuantificar un poquito el efecto causal del COVID-19, de la pandemia, en las siguientes dimensiones, que son el plan de enrolamiento de los estudiantes, planes de graduación, elección de campos de especialización, luego ver un poquito el desempeño académico de los estudiantes, el cambio de hábitos de estudio, participación en el mercado laboral y expectativas sobre empleo futuros. Básicamente lo que tratamos de entender es, a través de haciéndole preguntas a los estudiantes, es ver cómo la pandemia ha modificado su comportamiento en todas estas dimensiones. Entonces, la idea es tratar de
entender el efecto causal del COVID-19 en estos resultados o outcomes que tratamos de analizar. Entonces, ese es el efecto, una de las cosas que, uno de los puntos principales de este trabajo, que es un trabajo de vuelta muy sencillo. El segundo punto que tratamos de analizar son los efectos heterogéneos de la pandemia. Como todos más o menos nos imaginamos, este tipo de shocks que son tan grandes tienden a tener efectos asimétricos en la población estudiantil, y lo que queremos entender es en qué medida la pandemia ha contribuido a exacerbar ciertas inequidades de base que ya existían previos a la pandemia. Por ejemplo, en qué sentido la pandemia pudo, por ejemplo, afectar de manera diferencial estudiantes de primera generación. Con estudiantes de primera generación nos referimos a aquellos estudiantes que sus padres no han tenido una educación universitaria. Después vamos a estudiar, ver cómo la pandemia ha afectado a estudiantes de menores ingresos o de bajos ingresos. Estudiantes, también vemos, analizamos heterogeneidad entre estudiantes con altas calificaciones o credenciales académicas al momento de entrar a la universidad, que son los que son los estudiantes de honor versus los estudiantes que no son de honor. Y entonces la idea es un poquito tratar de una manera un poquito más sistemática, ofrecer una foto de cómo la pandemia ha afectado a estos grupos de manera heterogénea. Y finalmente, lo que intentamos hacer también es proveer evidencia preliminar de los posibles mecanismos que han llevado a los resultados que voy a describir. Por ejemplo, un resultado que vamos a ver es que los estudiantes han retrasado, muchos estudiantes han decidido retrasar su fecha de graduación debido a la pandemia. Bueno, ¿cuáles son los posibles mecanismos detrás de ese outcome o de ese resultado? Y básicamente lo que tratamos de entender es en qué medida la pérdida de empleo de un familiar o del estudiante mismo, o en qué medida la imposibilidad de afrontar deudas, o en qué medida problemas de salud de base del estudiante que con el COVID se pudieron haber exacerbado, llevaron a los outcomes que analizamos. Quisiera enfatizar que este análisis es más bien descriptivo, ¿no? Son más bien correlaciones en este punto principalmente, pero creo que es de todas maneras útil a la hora de tratar de entender cómo la pandemia afecta a los estudiantes en general. Bueno, que básicamente lo que hicimos es diseñar una encuesta en donde aproximadamente 1.500 estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona la completaron. Esta encuesta fue completada en el mes de abril del 2020, más o menos a mediados de abril. Este es un momento donde ya los estudiantes estaban estamos en un pico de la pandemia o en un punto álgido de la pandemia, en donde muchos estudiantes ya habían tenido más o menos un mes de experiencia de clases remotas. Bueno, entonces lo que queremos decir es que al momento de realizar la encuesta, los estudiantes ya estaban viviendo toda la experiencia de la pandemia en sí. Quizás es interesante encuestar a los estudiantes de la Universidad de Arizona? Esta es una universidad muy, muy grande. Es una universidad que creo que está entre las top 5 del país en términos de cantidad de estudiantes. Y en este sentido, la población estudiantil es extremadamente diversa. Así como tenemos estudiantes de muy altos ingresos, tenemos estudiantes de muy bajos ingresos, cuyas familias, ¿no? Así como tenemos estudiantes que son extremadamente buenos, tenemos estudiantes que no son tan buenos. Entonces, la ventaja de haber realizado esta encuesta en esta universidad es que nos permite obtener una foto un poquito más diversa y más completa de cuáles podrían haber sido los efectos de la pandemia si por el contrario hubiésemos hecho esta encuesta en una universidad privada, quizás muy selectiva, de los Estados Unidos. La encuesta fue diseñada para recoger información de la siguiente manera. En primer lugar, lo que hicimos es preguntarle a los estudiantes sobre sus experiencias y expectativas durante el punto más álgido de la pandemia, en el sentido de que les preguntábamos, bueno,
cómo crees que la pandemia está afectando tus calificaciones o va a afectar tus calificaciones al final del semestre. Recuerden que el semestre termina en mayo y la encuesta fue realizada más o menos a mediados de abril, por ahí. Pero no solo le preguntamos a ellos sobre sus experiencias y expectativas, pero también les hemos preguntado sobre sus posibles decisiones ante escenarios contrafactuales. En el sentido de que, bueno, ¿cuál vos creerías que hubiese sido tu outcome en ausencia de la pandemia? Entonces, dado que podemos recoger esa información, podemos darnos una idea de cuál pudo haber sido el efecto causal de la pandemia en ciertos outcomes o resultados que vemos de los estudiantes. Esta es un poquito la idea de la metodología. Para decirles, caracterizar un poquito la muestra y para que tengan una idea de más o menos quiénes son los estudiantes que completaron la encuesta, básicamente la encuesta, ¿cómo se llevó a cabo la encuesta? La encuesta se puso online en un sitio que es exclusivo de la Universidad Estatal de Arizona, solo estudiantes pueden acceder a este sitio. Y se les ofreció pagarles $10 a través de una Amazon Card para completar la encuesta. Entonces, lo primero que queríamos hacer, o lo que tuvimos que hacer, es bueno, entender un poquito cuál es la muestra que ha, cómo es la muestra que ha completado la encuesta. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Pido disculpas por esta tabla que está en inglés, pero yo la voy a ir traduciendo en la medida que la vaya describiendo. Entonces, en la columna 1, lo que tenemos, en la primera columna lo que tenemos es la caracterización de los estudiantes que completaron la encuesta en términos demográficas y actividad y credenciales académicas al momento de entrar. La columna 2 corresponde a la población estudiantil de la Universidad Estatal de Arizona en general. Esta columna 3 provee nos dice si estas diferencias son estadísticamente significativas o no. La columna 4 corresponde a todas las universidades estatales del país, pero las más importantes. O sea, por cada estado buscamos la universidad más grande de cada estado y miramos cómo era la composición de los estudiantes en términos de características demográficas. Y finalmente, en este panel, lo que hicimos es muchos estudiantes en un subgrupo, no mucho, pero un subgrupo de los estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona son estudiantes de honor. Son estudiantes cuyas calificaciones al momento de ser admitidos en la universidad eran muy buenas, entonces se los considera estudiantes de honor en el sentido que tienen sus propios dorm, van a clases especiales para este tipo de estudiantes, y entonces estos estudiantes pueden ser considerados más parecidos a lo que sería un estudiante de una universidad top 10 en Estados Unidos, si bien no es exactamente lo mismo. Bueno, para resumir, en nuestra muestra lo que tenemos es que quizás tenemos una sobrerepresentación de estudiantes blancos con respecto a lo que es la Universidad Estatal de Arizona, pero si vemos el total de las universidades públicas es muy parecido en ese sentido. Tenemos quizás en nuestra muestra una sobrerepresentación de estudiantes de primera generación con respecto a lo que hay realmente en la Universidad Estatal de Arizona. Si comparamos, bueno, la distribución de mujeres es muy similar, la de estudiantes de color se mantiene bastante similar, quizás es un poquito menos que lo que observamos en otras universidades. Y si nos enfocamos un poquito en las credenciales académicas al momento de entrar a la universidad, lo que vemos es que nuestra muestra de los estudiantes son un poquito mejores que el estudiante promedio, quizás de la universidad estatal, y son parecidos, diríamos parecidos a lo que sería un estudiante promedio de otra universidad en el país. Cuando nos enfocamos en los estudiantes de honor, vemos que los estudiantes de honor, si bien son un poquito menos preparados al momento de entrar a la universidad que los estudiantes de universidad top 10, la diferencia no es tan grande. Sí tenemos que nuestra muestra tiene un poquito más de estudiantes blancos en términos de estudiante de honor, con respecto a lo que podemos observar en una universidad top 10. En definitiva, ¿qué es lo que quiero decir con esta tabla? Es, bueno, si bien nuestra muestra no es perfecta, tampoco es muy distinta a lo que uno podría esperar ver, o una distribución muy distinta a lo que podría ver en una universidad estatal pública común de Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que nuestros resultados podrían, en cierta manera, reflejar no solo lo que pasa aquí, sino en otros lugares. Ese es el punto de esta tabla. Entonces, ¿cuál es el primer punto de la metodología? La metodología que seguimos es una metodología muy simple.
Y lo que queremos hacer es, en primer paso, es tratar de recobrar el efecto causal de las pandemias en las múltiples decisiones, experiencias y expectativas de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que tenemos aquí, este delta nos dice cuál es el cambio del outcome o del resultado que estamos interesados en ver con pandemia o sin pandemia. Este término acá nos dice el outcome en presencia de la pandemia, y este término que está aquí nos dice el outcome en ausencia de la pandemia. Los estudiantes fueron encuestados al momento de la pandemia, entonces en general el escenario actual se corresponde a este. Entonces la pregunta es, ¿cómo recobramos el escenario contrafactual, que es en ausencia de la pandemia? Bueno, básicamente es, como les decía hace un ratito, lo que hicimos es desarrollar preguntas o hacerle preguntas a los estudiantes de manera tal que contesten las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuál esperas que sea el promedio de tus calificaciones al final del semestre? Esto es corresponde al outcome con COVID, ¿sí? Y la pregunta contrafactual que le hicimos es, si no fuera por la pandemia, ¿cuál hubiese sido el promedio esperado de tus calificaciones al final del semestre? Entonces, este sería este término que está aquí. La diferencia en las respuestas es lo que nosotros nos da una idea de cuál sería el efecto causal del COVID en ciertas expectativas, en este caso, expectativas sobre calificaciones de los estudiantes. Para outcomes que son más bien binarios, directamente le preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿cómo el COVID, por ejemplo, cómo es que el COVID afectó tus planes de graduación? Y entonces los estudiantes pueden responder, bueno, ¿retrasó mi graduación o la mantuvo igual? Entonces lo que hacemos es usar estas preguntas un poquito para entender el efecto causal del COVID o de la pandemia en ciertos outcomes o resultados relacionados con la performance académica y laboral de los estudiantes. Bueno, ¿en qué se basa la credibilidad metodológica de este approach? Bueno, básicamente lo que necesitamos es que los estudiantes tengan creencias bien formadas sobre los escenarios contrafactuales. Por ejemplo, si yo voy y le hubiese preguntado a un estudiante en enero de este año, cuando la pandemia no estaba en la cabeza de casi nadie, ¿cómo vos crees que hubiese sido tu performance en presencia de una pandemia? Obviamente uno tendría dudas en esa respuesta. ¿Por qué? Porque es muy difícil imaginarse a uno mismo en un escenario en que nunca vivió. Entonces, en general, una respuesta contrafactual más o menos sensata o digamos, que tenga más sentido es más complicado en ese contexto. Nuestro contexto es diferente, porque básicamente lo que hacemos es preguntarle a los estudiantes sobre resultados o outcomes en el momento de la pandemia, y el contrafactual es, ok, decime cómo ese mismo resultado sería en ausencia de la pandemia. Y la ausencia de pandemia es un estado de naturaleza en donde los estudiantes han convivido hasta el mes de marzo pasado. O sea que ellos tienen creencias bien formadas sobre cuál es su situación antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia y con la pandemia. Este tipo de metodologías no es nueva, ha sido aplicada en varios estudios académicos que han sido bien publicados, con lo cual lo que trato de decir es que si bien es simple y bueno, uno puede tener algunas preocupaciones en de qué manera contestan los estudiantes, es algo que en general es utilizado en la literatura. Obviamente uno puede pensar que los estudiantes pueden sobrereaccionar en sus respuestas, pero al final del día no importa tanto cuál es el resultado real o el outcome real, sino lo que importa es si los estudiantes toman decisiones en base a sus respuestas subjetivas o experiencias subjetivas. En el sentido de que, imagínense que yo tengo un estudiante que básicamente cree errónea o correctamente que la pandemia afecta el retorno a la inversión de capital humano. Si él cree que erróneamente, digamos, que la pandemia va a afectar fuertemente su decisión de inversión en el retorno al capital humano, entonces él va a tomar una decisión sobre si continúa estudiando o no en base a esa creencia subjetiva y no tanto a lo que en realidad quizás pase 1 o 2 años más tarde. Entonces, por eso no hace falta que los estudiantes sean completamente correctos en sus predicciones,
Porque en realidad sus decisiones se basan en, muchas de sus decisiones se van a basar en sus percepciones. Y en este sentido, creemos que por eso este tipo de approach metodológico es válido. Bueno, entonces vayamos un poquito a algunos de los outcomes que estuvimos viendo. Básicamente le preguntamos a los estudiantes, debido al COVID, ¿cómo esto afectó tu fecha de graduación o tu posibilidad para cuándo es que te vas a graduar? Básicamente lo que encontramos es que el 13% de los estudiantes han decidido retrasar su fecha de graduación debido a la pandemia. Consistente con este resultado, lo que encontramos es que el 11% de los estudiantes reportaron que tuvieron que dejar una clase debido a la pandemia. Un 12% de los estudiantes reportaron que han cambiado su major, su campo de especialización en la universidad debido a la pandemia. Un outcome que quizás ustedes no ven acá hasta ahora que no he descrito es, por ejemplo, directamente si le preguntamos a los estudiantes si pensaban dejar la universidad completamente. Lo que encontramos es que ningún estudiante ha reportado que pensaban dejar la universidad directamente. Sí, lo que encontramos es que muchos han decidido tomarse un año de sabático, en el sentido de que no enrolarse directamente en el próximo año. Y la evidencia que indica que muchos de esos estudiantes, alrededor del 40% de los estudiantes, de esos tipos de estudiantes, lo que hace es no volver nunca más. Entonces, si la pregunta es, ¿vemos directamente a los estudiantes, al menos al momento de hacer la encuesta, que esto fue a mediados de abril, muchos estudiantes han decidido abandonar la universidad directamente? No encontramos eso. Sí encontramos que muchos han decidido postergar su plan de graduación y tomarse, por ejemplo, un año en el medio antes de continuar sus estudios. También le preguntamos a los estudiantes sobre cuál es, debido al COVID, cómo sus expectativas en cuanto a clases online han cambiado. Y lo que encontramos es que muchos estudiantes, en realidad, debido a que han tomado clases online durante el COVID, muchos de ellos han dicho que van a estar menos disponibles a tomar una clase online. Pero este resultado esconde mucha heterogeneidad. Básicamente, ¿cuáles son los estudiantes que menos les gustan las clases remotas online? Son los estudiantes más avanzados, o los estudiantes de honor, lo que diría los estudiantes más calificados, los que están más compenetrados con sus estudios. Hay un sector de los estudiantes que en realidad no han cambiado su visión sobre la educación online, pero sí encontramos que los estudiantes más calificados no tienden a gustar de las clases remotas. También cuando le preguntamos sobre cómo creen que sus calificaciones han cambiado o iban a cambiar debido al COVID, lo que encontramos es que los estudiantes debido al COVID perciben en promedio que sus notas se iban a caer en 0.17 puntos. Recuerden que en Estados Unidos las calificaciones van de 0 a 4. Pero también hay cierta heterogeneidad. Muchos estudiantes, por ejemplo, reportaron ningún cambio, que esperan ningún cambio en sus calificaciones. También observamos que debido al COVID muchos estudiantes han decrecido en aproximadamente una hora el tiempo de estudio, y esto se debe a que, bueno, algunos no se podían concentrar o perdían más tiempo en media, en social media. Poco lo que nos decían las encuestas. Pero de vuelta, también hay bastante heterogeneidad en este punto. Entonces, en definitiva, lo que nos dice esta tabla en términos de outcomes o resultados académicos es que la pandemia ha tenido efectos negativos, ha llevado a muchos estudiantes a postergar su fecha de graduación, a dejar clases, a cambiar de major, y que ha impactado negativamente en su performance académica. Cuando les preguntamos sobre sus resultados o outcomes laborales, de vuelta, disculpas por tener la tabla en inglés, lo que tenemos es que esto es lo que respondieron en un escenario con COVID, esto es lo que respondieron en un escenario sin COVID, y entonces, si le preguntamos si han perdido el trabajo debido al COVID, alrededor del 30% de los estudiantes reportó una
pérdida de su trabajo debido al COVID, condicional estar trabajando. En términos de horas de trabajo, han experimentado una caída en las horas de trabajo de alrededor de semanales. En términos de horas de trabajo semanales, han experimentado una caída de 11 horas. En términos de ingresos semanales, lo que han experimentado es una caída del 21%, esto está en porcentaje, una caída del 21% en sus ingresos semanales. Un 61% de los estudiantes reportó que debido al COVID han tenido un familiar que ha perdido el trabajo o ha visto reducido su ingreso. 13% de los estudiantes reportó que debido al COVID han perdido una oferta de trabajo o una pasantía o internship. Se observa una caída en la probabilidad de encontrar un trabajo previo a la graduación. O sea, cuando le preguntamos a los estudiantes, ¿cuál crees que va a ser la probabilidad de encontrar un trabajo previo a que te gradúes con COVID y sin COVID? Se observa una caída en este sentido. Y también la pandemia ha tenido un impacto en las expectativas futuras de ingreso de los estudiantes, en el sentido que ellos creen que va a haber una caída de alrededor de 2,3%, en el sentido de que sus ingresos de acá a cuando tengan 35 años van a ser alrededor de un 2,3% menores en la situación actual que en un escenario sin COVID. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros extraemos de estas dos tablas que mostré? Es que, bueno, la pandemia parecería tener un efecto negativo en las experiencias académicas y en el aspecto laboral de los estudiantes y también de las familias de los estudiantes. Estos efectos no parecen ser menores. Entonces, el próximo paso que nosotros decidimos tomar es decir, bueno, ¿en qué medida estos efectos han sido heterogéneos? En el sentido de que han afectado a todos los estudiantes de una manera similar o no. Para eso, lo que decidimos hacer es tratar de ver algunos de estos resultados que describí abiertos por género, digamos, entre hombres y, comparar entre hombres y mujeres, comparar entre estudiantes de color y estudiantes de no color, o minorities and no minorities, estudiantes de bajos ingresos o altos ingresos, o estudiantes cuyos padres tenían una educación universitaria, cuyos padres no tenían una educación universitaria. Y también miramos al grupo de honor students, que son estos estudiantes de honor, que básicamente que son estudiantes que tenían calificaciones altas al momento de entrar a la universidad. Entonces, ¿qué nos dice esta figura acá? Entonces, esta figura corresponde a la pregunta de si los estudiantes han decidido postergar su graduación debido a la pandemia. Básicamente, esta línea que está acá es el 13% que yo les acabo de describir. Y lo que hacemos es abrirlo por distintos grupos de la población. Lo que observamos es que, por ejemplo, si separamos entre estudiantes de alto o bajo ingreso, lo que vemos es que las diferencias son sustanciales, en el sentido que los estudiantes de bajos ingresos reportan una probabilidad de postergar la graduación en un 50% más grande que los estudiantes de altos ingresos. O sea, básicamente, los estudiantes bajos, cuando le preguntamos a los estudiantes de bajos ingresos, ¿cuál es la probabilidad? Si vos crees que debido al COVID vas a tener que postergar, ¿cómo fue la pregunta? Perdón, la pregunta era, perdón por lo detrás, ¿cómo el COVID afectó tus planes de graduación? Entonces, los estudiantes de bajos ingresos reportaron, el 16% de ellos reportó que el COVID los llevó a postergar la graduación. Cuando vemos estudiantes de altos ingresos, es alrededor de un 10%. Algo similar pasa con los estudiantes de primera generación, que son los cuyos padres no fueron a la universidad, con los estudiantes cuyos padres sí fueron a la universidad. Y cuando comparamos, por ejemplo, estudiantes de honor y estudiantes que no son de honor, también hay diferencias muy grandes. Entonces, lo que esto nos dice es que en términos de postergación de graduación, los estudiantes de bajos ingresos o de primera generación han sido afectados mucho más fuertemente por la pandemia que los estudiantes de
altos ingresos o los estudiantes cuyos padres tenían una preparación han podido ir a la universidad. Luego investigamos cambios de especialización y la figura que se observa es bastante similar en el sentido de que los estudiantes de honor son menos proclives a cambiar su especialización debido a la pandemia, los estudiantes que no son de honor son más proclives y también hay diferencias en el sentido de los estudiantes de altos ingresos versus estudiantes de bajos ingresos y de primera generación versus segunda generación. Versus de padres estudiantes cuyos padres asistían a la universidad. Y finalmente, cuando vemos calificación semestral, que esta es la pregunta que les mostré hace unas 5 o 6 slides, lo que vemos también es que el efecto ha sido más negativo en los estudiantes de bajos ingresos. Los estudiantes de bajos ingresos han reportado que sus calificaciones han caído más aún debido a la pandemia que con respecto a estudiantes de altos ingresos. Lo mismo con los estudiantes de honor y algo similar podemos encontrar con los estudiantes de primera generación y no primera generación. Entonces, qué nos dicen estas tres gráficos, figuras que acabo de presentar? Es, bueno, pareciera que hay diferencias importantes en los efectos heterogéneos de la pandemia y que los estudiantes más desaventajados, en general los estudiantes de bajos ingresos o estudiantes de primera generación, han sufrido los efectos de la pandemia de una manera mayor. Entonces tenemos hasta ahora dos resultados, o dos sets de resultados. Un primer set de resultados nos dicen, bueno, la pandemia ha tenido efectos negativos en las experiencias académicas y en las de los estudiantes, y los efectos de la pandemia han sido heterogéneos, afectando más a estudiantes de bajos ingresos. La pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿en qué medida esos resultados han sido impulsados por distintos tipos de shocks? En el sentido de que, ¿en qué medida el hecho de tener un shock financiero, a qué llamamos nosotros shock financiero? ¿Es a la pérdida del trabajo del estudiante, o un miembro de la familia con una caída de ingreso o de trabajo, o el estudiante mismo ha tenido una pérdida de ingresos mensuales, o la imposibilidad de afrontar una deuda en los próximos 90 días? Entonces, asociamos este tipo de información a lo que nosotros creemos que podría ser un shock financiero, y queremos ver cómo esas variables han afectado esta correlacionan, es la palabra, cómo estas variables correlacionan con los outcomes que acabamos de discutir. Lo mismo lo hacemos con lo que llamamos shocks relacionados con la salud. Le preguntamos a los estudiantes, tenemos información de estudiantes en cuanto a sus condiciones de salud de base, cuál es el estado general de salud, le preguntamos a ellos. Y les preguntamos también acerca de cuál es la probabilidad de ser hospitalizados si es que contraen el COVID y la probabilidad de contagiarse el COVID en el verano siguiente. Entonces usamos esta información para darnos una idea de lo que podrían ser shocks relacionados con la salud y ver cómo correlacionan con los outcomes describimos anteriormente. Entonces, ¿qué mostramos? ¿Qué nos dice esta siguiente tabla? Esta siguiente tabla nos dice lo siguiente: lo que hicimos es dividir a los estudiantes entre bajos ingresos, altos ingresos, estudiantes de honor y estudiantes no de honor. Y vimos, ¿qué porcentaje de los estudiantes de bajo ingreso reportaron que, le preguntamos sobre la probabilidad de no poder pagar un loan, una deuda en los próximos 90 días. Entonces, el 21% de los estudiantes de bajos ingresos, los estudiantes de bajo ingreso reportaron una probabilidad del 0,21, mientras que los estudiantes de altos ingresos reportaron una probabilidad del 0,2. Entonces, lo que esto nos dice es, bueno, como uno espera, los estudiantes de bajo ingreso, debido a la... básicamente lo que han tenido es experimentado... una mayor imposibilidad o una mayor probabilidad de no poder pagar deudas. Cuando, por ejemplo, vemos si un familiar ha perdido un trabajo o no, los estudiantes de bajos ingresos han reportado que 70% de los estudiantes de bajos ingresos han reportado que han tenido un familiar que ha perdido el trabajo o ingresos, cuando el número es análogo para los estudiantes de altos ingresos es 54%. Lo mismo nos fijamos si el estudiante perdió un trabajo, pero es similar para los dos grupos,
Y si el estudiante ha percibido un cambio de ingresos, que también es similar para, al menos para los de estos dos grupos. Finalmente, lo que hicimos es generar lo que se llama un componente principal, que lo que hace el componente principal es básicamente condensar la información de estas cuatro variables en una. Es como es una especie de promedio ponderado. Y cuando vemos la diferencia del promedio de este componente principal entre estudiantes de altos ingresos contra bajos ingresos, perdón, altos ingresos contra bajos ingresos, lo que vemos es que hay una diferencia estadística importante. Un análisis similar lo hicimos entre estudiantes de honor y no estudiantes de honor, y el patrón que encontramos es similar y quizás un poquito más exacerbado. Pero en definitiva, lo que esto nos sugiere es que la pérdida de empleo de un familiar no ha impactado de una misma manera entre un estudiante de alto ingreso versus uno de bajo ingreso, por ejemplo. Cuando nos focalizamos en términos de salud, le preguntamos a los estudiantes sobre su salud subjetiva, estado de salud subjetivo, los estudiantes de bajos ingresos tendieron a responder que su estado de salud es de peor calidad cuando es comparado con los estudiantes de altos ingresos. Cuando le preguntamos cuál es la probabilidad de ser hospitalizado si contraen el COVID, reportaron una probabilidad mayor que los estudiantes de altos ingresos. No vemos diferencias en lo que han reportado en términos de cuál es la probabilidad de que vos vayas a contraer, un estudiante vaya a contraer el COVID en el verano, más o menos los dos reportaron exactamente lo mismo, y de vuelta construimos este componente principal. Y una historia similar encontramos también cuando dividimos entre estudiantes de honor y estudiantes no de honor. Finalmente, lo que hicimos es, correr una regresión muy simple, que solo debe ser interpretada de manera descriptiva, no intentamos atribuir ningún efecto causal aquí, en donde tenemos una variable, un outcome de interés, un resultado de interés, por ejemplo, postergación de la graduación, en función de si el estudiante es de alto ingreso o bajo ingreso, si el estudiante es de honor o no es de honor, o si el estudiante es una mujer o es un hombre. Y también controlamos o incluimos en esta regresión es estos componente principal, pero si ustedes ven el paper, yo les voy a mostrar solo los resultados para el componente principal, pero en el paper hacemos muchas variantes de esta regresión, en donde queremos ver cómo el shock financiero afectó, por ejemplo, la postergación en la graduación, o cómo el shock de salud afectó la postergación en la graduación. Sí, ¿qué nos dicen estos resultados? Entonces, las tablas, ¿cuáles son los outcomes, los deltas que estamos mirando en esta tabla? Pero hemos visto otros resultados también, es retraso en la graduación y cambio de major debido al COVID-19, y retraso en la graduación debido al COVID-19. Las columnas 1 y 2 sirven más que nada como a modo comparativo. Entonces, cuando nosotros incluimos en estas regresiones los shocks financieros y estas proxies por shocks financieros y shocks de la salud, lo que vemos es que ambos han tenido efectos estadísticamente significativos en el retraso de la graduación o en el cambio de especialización académica, y también contribuyen a explicar algunos de los gaps que vemos en la población. Por ejemplo, una vez que uno controla por el shock financiero y los shocks de salud, el gap entre, que lleva a que los estudiantes de bajos ingresos sean más proclives a retraso de graduación se reduce alrededor de un 40%. Para los estudiantes de honor en alrededor de un 30%, y si lo vemos para el cambio de major, el efecto es alrededor del 70% aquí y alrededor de más o menos un 40% aquí. Entonces, ¿cuál es el mensaje, un poquito el mensaje de esta tabla? Que es muy sencilla, la verdad que no es que tratamos de decir nada que no se deba decir, en el sentido que esto ya son solo correlaciones, pero lo que nos sugiere esta tabla es que quizás el mecanismo que ha llevado a que, por ejemplo, veamos que los estudiantes de bajos ingresos hayan tenido efectos más negativos de la pandemia se debe a que, por ejemplo,
tengan más dificultades en pagar una deuda, o tengan más, hayan enfrentado más shocks financieros, o tengan un pariente o un familiar que haya perdido el trabajo. Y lo mismo aplica cuando pensamos en términos de salud. Digamos, probablemente lo que esto nos está diciendo es que los efectos de la pandemia en la salud de los estudiantes pudo haber sido más negativo en los estudiantes de bajos ingresos, porque quizás tenían una condición de salud de base un poquito peor. Entonces, para terminar, así no me paso de mi tiempo, yo diría que uno de los principales resultados que encontramos aquí es que alrededor del 13% de los estudiantes han reportado que deberán retrasar su fecha de graduación debido a la pandemia o al COVID-19. Los efectos de la pandemia han sido muy heterogéneos, en el sentido que los estudiantes de bajos ingresos son mucho más propensos a retrasar su fecha de graduación debido a la pandemia cuando se los compara con los estudiantes de altos ingresos. Los efectos financieros y de salud de la pandemia pareciera que habían afectado más a los estudiantes de bajos ingresos, y lo que creemos es que la pandemia lo que ha hecho es exacerbar las inequidades de base que ya existían previos a la pandemia. Mi última slide en ese sentido es... esta evidencia no solo atañe al sistema de estudiantes universitarios, esto afecta también al sistema primario y al sistema estudiantes primarios y secundarios. Hay algunos papers también muy recientes que indican efectos negativos de la pandemia de modos muy heterogéneos, afectando más estudiantes de bajos recursos. ¿Y cuál es una de las lecciones que uno puede extraer de esta información? Bueno, digamos, lo que uno puede pensar es que proveerle más flexibilidad a los estudiantes en términos de pago de las matrículas o flexibilidad más en términos de cómo ajustar su calendario académico o permitirles opciones de clases online versus presencial, eso podría ayudar a mermarle las diferencias entre estudiantes de bajos y altos ingresos. Ese es más o menos un poquito nuestra conclusión, pero bueno, eso es más o menos lo que nuestra encuesta nos dijo en cuanto a los efectos de la pandemia en los estudiantes universitarios. Y aquí termino. Muchas gracias, Esteban. Súper interesante, o sea, creo que en la mayoría de casos uno tiene una situación que no existe cuando hace estas preguntas hipotéticas para recoger percepciones. En tu caso es al revés, un poco que tienes que preguntarles qué hubieras hecho si no hubiera existido el shock. Entonces hay un trade-off, ¿no? Déjame combinar una pregunta de Diego Vera con una mía para abrir la sección de preguntas y respuestas. ¿Hasta qué punto estos primeros impactos de posponer la graduación o cambiar de major o la reducción en las notas es un poco le echo la culpa a la pandemia versus de verdad ha sido un impacto real, ¿no? Quizás una manera de tener un benchmark es usar los registros, los datos administrativos del pasado y ver cuál es la tasa de... punto muy válido. Lo que hicimos es esto, no tenemos los tenemos datos de los estudiantes de universitarios de Arizona, digamos, que corresponde a la universidad, pero no de este cohort, digamos, no el cohort más reciente. Pero lo que hicimos es ir a los datos más o menos de los cohort, digamos, creo que 2014, y vimos qué proporción de estudiantes, por ejemplo, decidían en ese entonces postergar la fecha de graduación o se tomaban un gap, un año, hasta que volvían, o no volvían. Lo que vemos es que, básicamente, el número de estudiantes, cuando nosotros hacemos comparaciones entre lo que se observa históricamente y lo que recobramos de nuestra encuesta, es que el número de estudiantes reportando que se iban a tomar un año de descanso es mucho mayor, es el doble de lo que había antes. Entonces, en ese sentido, creo que los resultados no solo atañen a le echo la culpa a la pandemia. Una cosa que hicimos es, porque es un punto muy válido, digamos, si uno tuviese más tiempo, digamos, nuestro próximo paso es tratar de validar todas estas respuestas, tratando de conseguir básicamente la información de los cohort actuales, de los estudiantes actuales. Pero mientras tanto, otra cosa que hicimos es tratar de ver
cómo las calificaciones de los estudiantes previo a la pandemia predecían sus calificaciones durante la pandemia. Vamos, le preguntamos a los estudiantes, ¿cuál es tu GPA hasta el semestre pasado? ¿Cuál es tu calificación hasta el semestre pasado? ¿Cuál crees que va a ser tu calificación al final del semestre? Y lo que vemos es que los estudiantes responden de manera razonable. No es que vemos que un estudiante que es un super estudiante, una A, nos dice que va a tener una C o una D, sino que responde, bueno, que la pandemia afecta sus notas, va a afectar sus notas, pero una cierta proporción no tan grande. Y que esto es bien, digamos, tengo, hay una figura que no puse, pero que muestra bien cómo los estudios, cómo lo que responde en términos de expectativas un poco coincide o sigue el patrón de lo que en realidad tienen en sus notas académicas, digamos, ya previas a la pandemia. Pero sí, es una pregunta válida, como que es válida en todo este tipo de ejercicios, es decir, bueno, hay una manera de corroborar esto. La manera que tuve de corroborar hasta el momento es esta que te digo, pero sin duda es una preocupación válida que tiene Gustavo, me dijiste, ¿no? No, perdón, esa era mía y ahora te comparto la preocupación de Diego. La sugerencia de Diego es, si pudieras validar la estrategia que estás usando, aprovechando algún tipo de variación experimental. Por ejemplo, si pudieras comparar estudiantes que vienen de familias de distintas zonas en donde el número de casos de COVID ha variado, por ejemplo. Eso es una buena idea. La verdad que no lo pensamos todavía. Lo que sí tenemos en mente es, porque la idea es continuar, es tratar de entender un poquito cuáles son los efectos de largo plazo de la pandemia, en el sentido de que el año que viene pensamos entrevistar a los estudiantes nuevamente y dentro de 2 años también, bueno, digamos, el semestre que viene y el otro semestre, y ver qué es lo que responden y cuál es su situación actual. Podríamos usar algún tipo de variación como la que sugiere Gustavo, la verdad que es algo que todavía no he pensado, pero es una buena idea y sí, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Luego, tengo dos preguntas de Vanessa Alviares. Voy a darle el micrófono a ella porque, aprovechando que son dos, que las sabe ella misma. Vanessa, te voy a poner unmute ahora. Si es que... Ah, no puedo, ¿sabes? Por alguna razón no puedo... Ok, te las transmito yo. Su primera pregunta es, si crees que estos resultados podrían ser un lower bound, dado que los estudiantes del semestre pasado tenían una relación preexistente con el profesor durante los primeros meses del año. Bajo este argumento, el impacto esperado de la caída podría ser mayor en el fall 2020, perdón. También en muchos casos los profesores no pudieron realizar exámenes formales, dado que Online Proctor Technology no se había probado a gran escala, y fueron reemplazados por Home y Group Assignments, en los que los estudiantes suelen lograr mejores calificaciones. Sí, a ver, es una pregunta difícil de contestar. Digamos, a lo que voy es, probablemente creo que todos vamos a tratar de mejorar este semestre. Yo, por ejemplo, ahora en 20 minutos tengo que ir a dar una clase en presencial, digamos, y online. Es al mismo tiempo. Lo que digo es, se han puesto herramientas para poder mejorar la enseñanza online y darle más alternativas a los estudiantes en ese sentido. Creo que el efecto de la pandemia en un principio fue muy abrupto, en el sentido que de un día para el otro todos los profesores tuvimos que mover de una modalidad presencial a una modalidad en Zoom, y eso afecta a cómo uno dicta clase, cómo organiza su curso, todo. Y tratar de cambiar en el momento es mucho más complicado. Espero que los resultados sean mejor en lo que viene, pero es difícil de saber, porque quizás las condiciones de los hogares de estos chicos han empeorado por la pandemia. No podría dar una respuesta concreta en ese sentido, pero sí, es algo que decididamente pretendemos explorar en próximas encuestas que les hagamos a estos estudiantes. Okay. Ahora que ya me dieron la opción de participar, de incluir a Vanessa, le voy a permitir que ella te haga directamente la otra pregunta que tenía. ¿Y qué tal, Esteban? Muchas gracias por el seminario. No, gracias. Es súper interesante los resultados. Solamente repito respecto a la pregunta que Verónica te hacía antes.
Una de las cosas que pasa es que yo creo que interesante para estos resultados del spring o del winter este año es que los estudiantes tenían esta relación preexistente con el profesor. Entonces, aunque los profesores eran nuevos haciendo clases by Zoom and other technologies, la relación estaba allí, ¿no? Entonces eso realmente creo que ayudaba a entender el challenge que el estudiante podía hacer, al igual que el estudiante entender el challenge del profesor a cambiar a una nueva modalidad, ¿no? Entonces quizás ahora entras con un profesor que nunca conociste, al igual que los estudiantes. Entonces, de hecho, como que me parecen bastante significativos los resultados que tienes y quizás, ¿no? Other things consider, esto podría ser un lower bound en ese sentido. Y la otra pregunta era que vi que los números de estudiantes internacionales son bajos, pero no tampoco marginales. Entonces me preguntaba para ese grupo si el delay de graduation y taking lower course load podía ser porque estén también tratando de sortear su visa status en el país, ¿no? En lugar de ser realmente más como ese mecanismo, en lugar de ser un outcome del online experience que están teniendo en ese momento. Muchas gracias. Sí, mira, a ver, no puedo decir mucho porque la verdad que la muestra no creo que sea representativa de los estudiantes internacionales, pero tu intuición en el sentido de, creo que la correcta. A ver, hablando con las personas de la universidad, los administradores de la universidad, claramente han reportado una caída sustancial en la cantidad, en el enrolamiento de estudiantes internacionales. Se trata de, digamos, compensar con la enseñanza Zoom, pero creo que hay muchos programas que han sido afectados fuertemente. Pero todo lo que te pueda decir en este sentido es más bien anecdótico, no es algo que te pueda, que tenga una certeza más cabal sobre esto. Pero la intuición me parece que la que vos describís es la correcta, digamos. Sí, al menos en la Universidad Estatal de Arizona, se ha observado una caída importante de estudiantes internacionales en muchos programas. Eso sí, se ve. Ya, pero esto es anecdótico, no es algo que información que yo manejo con una base de datos que tengo yo. Gracias. Ahora tengo una pregunta más de María Liz Palacios. Déjame dejarla a ella que te la haga. María Liz, ¿estás? Ponte a mute, porfa. Bueno, te la leo. María Liz dice, en relación al cambio de campo de especialización, si esto se puede vincular al cambio de metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, materias que requieren ser presenciales, por ejemplo, y este cambio a su vez causar un retraso en la graduación. Mira, estuvimos mirando un poquito estos datos. La evidencia en general lo que va es en un sentido quizás contraintuitivo en lo que María Liz tiene en mente, en el sentido que lo que sí vemos es que son más los estudiantes de Humanities cambian la especialización que estudiantes de que están en el STEM, Science, Technology, Engineering and Major. Y que es un poquito consistente con la evidencia que muestra que durante los business cycles, en los momentos malos, los estudiantes tienden a moverse a majors o especializaciones que tienen un mejor retorno en el mercado laboral. Los resultados no son enormes, en el sentido, no es que vemos todos los estudiantes de humanidades yéndose hacia STEM, pero hay una, básicamente, si yo mal no recuerdo, dentro de los estudiantes que reportaron un cambio de especialización y que observamos cuál fue el cambio, se movieron de un major que en promedio pagaban $43,000 al año a pagar $47,000 al año, en promedio, digamos. Entonces, pareciera que los estudiantes se han movido, algunos de estos estudiantes se han movido a measures con mayor retorno. En ese sentido, quizás los efectos no son tan negativos, pero no sé más que eso, digamos. En ese sentido, eso es lo que puedo aportar en este sentido. Yo tengo una pregunta más, Esteban, aprovechando que todavía no llegó otra más. Sería importante un poco conectar con los esfuerzos que están haciendo distintos gobiernos en este momento por minimizar o reducir las pérdidas de capital humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, el resultado de dropout, que aumenta en 13%, ¿no? Yo sé que lo que has presentado con mucha cautela, que hay muchas correlaciones y no son efectos causales, pero ¿cuáles rescatarías como los protective factors, si quieres,
que podrían tratar de reducir este impacto? Bueno, un poquito lo que yo creo que es, si uno mira los resultados, sin duda señalan que el efecto de la pandemia ha sido más fuerte en los estudiantes de bajos ingresos. Entonces, tratar de ayudar a ese sector de la población en el sentido de darle flexibilidades en términos de pago o darle flexibilidades en términos de cómo ajustar su calendario académico, eso es lo que en mi visión yo creo que podría ayudar de la mejor manera. Es hasta que las familias de estos estudiantes puedan volver a trabajar o el estudiante mismo pueda volver a conseguir un trabajo. En ese sentido creo que lo más importante. Una cosa que no mencioné también es que los efectos laborales, cuando le preguntamos a los estudiantes sobre las expectativas sobre efectos laborales, los mayores efectos negativos son, como se espera, en los estudiantes que están por recibir. Y los efectos académicos son más negativos en los estudiantes que, como uno espera, en los estudiantes que están freshman o junior o sophomores, o sea, el primero o segundo año de la carrera. Y esto es un poquito esperado, pero en principio lo que sí, habría que focalizarse en, yo creo, de vuelta, en tratar de darle flexibilidad a los estudiantes en términos de pago de matrícula, en términos de posibilidad de cómo cursar un curso online o en persona, de una manera bien flexible para que puedan adaptarse a estos tiempos que sin duda son problemáticos para todos y en mayor proporción con la gente de bajos ingresos. Sí. Gracias, Esteban. Creo que hasta ahí tenemos todas las preguntas cubiertas. Te agradezco muchísimo, de nuevo, te lo dije antes de iniciar, por el esfuerzo de hacer el seminario en español y trabajar las slides en español. Por tu tiempo y tu disposición, seguimos en contacto porque me parece que tu idea de seguir a los estudiantes en el tiempo también va a ser sumamente informativa para los temas de educación y COVID en el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer interactuar con ustedes y nos vemos seguro en el futuro, sin ningún problema. Gracias, Esteban, y gracias a todos por conectarse, hasta luego.